When Edgar Lugo turned 11 years old, his sister introduced him to her new boyfriend, Julio Radia, leader of Mexico's South Pacific Cartel, taking Edgar under his wing and teaching him how to mutilate, decapitate, and liquefy victims under his new nickname El Ponches, before eventually being captured in 2010 at just 14 years old. Footage of Edgar's arrest and questioning went viral online. ¿Los cuántos días empezaste a ejecutar? Los 11. ¿Cuántos ejecutaste, dices? Cuatro. ¿Cómo los ejecutaste? Los de ¿cuánto te pagaban? Los 500. ¿Semanales? Sí. ¿Dólares o pesos? Dólares y pesos. ¿Qué tipo de armas tenían? Con un chivo, 45. ¿Tú tienes miedo? No. ¿No tienes miedo? ¿Sabes lo que va a pasar? Sí. ¿Sabes que te van a llevar y te van a juzgar por delitos federales? Uh-huh. Edgar spent 3 years in prison and lives freely in Texas today.